Buenas amigos míos, bienvenidos a Pesca y Caza. Ayer estaba en un en vivo y una persona se acercó, al parecer conocía la página y me recomendó este pesquero. Hoy vamos a estar aquí probándolo a ver qué tal. Ya les puedo decir que veo un poco de peso, un poco de movimiento, vamos a ver. Él me sugirió esto de noche, no obstante si de noche se coge algo, de día de cogerse algo también. Vamos a ver qué pasa. Grande. ¿Eso es el tiburón? ¿Eso es un tiburón? No, déjame ponerte más freno, espérate. Dale, trae eso para acá. Dale que nos come la picúa. Es una picúa. No, se falta la carnaza. Trae para acá, súbelo para arriba. Ahí. Suelta, dale. Ponte para acá. Ahí. Trae eso para arriba. Ya está grande el agujón ese. Súbelo. Súbelo, Didi. Dale, súbelo para acá. Didi. Y robado, compadre. Mira eso. Y robado. ¿Qué robado? Cuidado, Didi, que tiene unos dientes ahí que te está buscando, dice. ¿Te viene por un costado? ¿Tiene dientes? Sí, sí, tiene dientes. ¿Dónde? Tú verás ahora en la boca. A ver. No, tiene los pies. ¿No tiene pies? Sí, sí, ¿pero tiene pies? Mira. Sí, tiene dientes. Un agujón perfecta, carnada. Sí. Carnada perfecto. ¿Ese era esta vez? No, pues yo no. Un calamar en el fondo, no creo. Mira, mira para qué clase de pargo, papá. Mira un jack atrás, ¿viste eso? Mira. ¡Oye, papá! Paquito, papá. ¡Oye! Paquete. El jack todavía estaba ahí. Míralo, Dari. 18 pulgadas. ¿18? Ajá. ¿Pero es el full? Sí, sí, es full, es full. ¡Tan se quedó! Se me va a pegar. Vamos a ver qué es esto. No, para allá no te vas a ir. Para allá tú no te vas a ir. Mira, otro paquete. ¿De verdad? Mira. ¡Ya! Se fue, ahora ese era chiquitico. No estaba en medida. ¡Paquete otra vez! ¿Otro? ¿Con qué te este estaba chiquito? ¿Qué tú tienes con calamar? ¿Qué cogiste? Yo no sé. ¿Una picuita? Déjalo, déjalo, déjalo. ¿O es una picúa? Echa, ¿para qué suerte tiene para la picúa, muchachos? Oye, pero Titi, tú corres rápido. No, corre más que rápido. Bueno, cuando mijito, yo veo una picúa, yo tengo que correr just in case. Just in case. ¿Haría 15? Sí, sí, se pasa también. Bueno. Porque si crees que alguien te va a comer un pingo y solo corres. Si no, si crees que te comes una cabeza. Estoy bueno en pescando, ¿verdad? Muy bueno. Dilo que yo cogí. Bueno, mi gente, mira, el pesquerito va dando algo, ¿vieron? El tiburón, el black tick, creo que creemos que es. Esta picuita, a ver, papi. Y lo mejor del día. Paquito, que tú conoces, cayó casi ahora mismo también. Ahora es que se está poniendo bueno esto. Este pesquerito de noche sí debe dar buenos sí, resultados. Y yo cogí la picúa. Se cae, aguanta. Yo cogí la pero el pack es mejor que la picúa. Sí, no, yo dije, tú diste lo de esto, pero está más grande. Ah, oh, bueno. Pues ahí está un paquito, 18 pulgadas exactas. Más la picuita, así que vamos a ver qué más se nos da. Este sí se va ahora mismo para la cocina, vamos a ver qué hice. ¿Sí? Vamos a darle con todo. Sí. ¿Qué fue? No sé. ¿Se te fue? No sé. Ah, sí, sí, está ahí, trae. ¡Ey! Súbela para acá. Otra picuilla, ni de esa. ¿Es el que quiere comerme a mí? Bueno, mi gente, como vieron, el pesquerito no estuvo mal. Dio alguito, dio el paquito, un poco de cubera, nada malo. De noche atardeciendo debe estar mucho mejor. Pero bueno, vamos a cocinar el paquito, miren. 18 pulgadas y un poquito, casi 19 pulgadas tiene. Aquí el mínimo es 18 pulgadas. Pero vamos a filetear. Ustedes saben que aquí mi compañía no perdona los peces. Salimos de ahí, ustedes, bueno, no sé si si se va a ver en el video que cogimos un tiburón, un puntas negras. Bien, papá. Yo también, papá. Un puntas negras. Y entonces llegando aquí nos pusimos a coger cuberita en otra parte. Y pues cayó otro puntas negras más, que ese sí nos pudimos subirlo a poder.
cogimos una varita muy finita. Ya fue otra película, pero bueno, lo cogimos. Nos entretuvo un buen ratico, hicimos un vivo. Un video en vivo, pues. A lo mejor ya ustedes lo han visto. Trae buen filete, bicho este, mira para acá. Vaya, déjame jugar. Usando los cuchillitos que están vendiendo ahí en Aventura Fishing. De todas formas, les voy a dar un link si ustedes lo quieren. Pues no son locales y son de otra parte y quieren comprar este cuchillito. Tiene el cuchillito con la tablita. Mira, papá. Yo veo la espina. Mira para allá. Okay. ¿Qué filetón da? Mira la espina. Sí, papá. Un poquito para allá que estoy trabajando con el cuchillo. Mira la espina. Y ya, vamos a hacer lo mismo pues por la otra parte. Pues nada, la segunda parte del filete. Por ahí los cuchillitos son bien prácticos. Eso sí es como también. Sí, son. No, se me fue un poquito. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Wow. Quedó bien, bien. Mira eso. Lo bueno que tiene que se dobla bastante el cuchillito. Se fue volando cuando lo tiraste. ¿Se fue? Se fue así en el aire, no cuantos. Lo que quedó fue una boberita. A ti te vas a comer espina. Mentira. Bueno. Y ya con esto nos quedó el filete más que limpio. Miren eso. Ready para la pelea. Coge, papi. Un poquito más. ¿Ya? Coge. Cuidado el cuchillo y tú. Sí, muy pero te ayudé, ¿verdad? Sí, gracias. Eso es bueno. Yo creo que va a ser más bien que después. Está perfecto. ¿Verdad? ¿Cómo que lo? ¡Perfection! Está. Sí, más bien que el otro. ¿Verdad? Esto se lo pueden dejar, no tienen que quitárselo. Yo de mono se los quito. Pero... ¿Lo blanco? Sí, pero no hace falta. ¿Qué es? Hazte el pellejito ahí. Eso ni se siente cuando lo va a comer. Y aquí, eso sí, el espinacito está de aquí. Prefiero quitarle un poquito de carne, pero que no me quede ni una espinita. Y el filete está grande. Y aquí hay. Carne. Para lo que vamos a hacer, estamos hechos. Un pescadito. Hoy nos vamos sencillito, mi gente. Sal. Por los dos lados, por supuesto. Ahora pimienta con limón. Es algo que venden así ya juntito las dos cosas. Igual lo mismo, las dos caras. Mucho, papi. ¿Tú crees, papi? Sí, es mucho. Pero tú te lo vas a comer, así que ya veremos qué te sale. Tuve que meterlo para adentro porque pensaba hacerlo acá arriba, pero hay demasiado aire. Así que nada, vamos a meterle mano, anda. Se está cocinando, ¿no? ¿Eh? Tiene la cebollita. Ahora está. Una a la vez, ¿no? No, papi, esto no hace fly. ¿Qué? Oh, es porque tú tienes un láser. Pero ¿qué clase de fly? ¿Un pescado lo ves? ¿Una pieza o un pescado? Una pieza, no caben los dos. Mira qué clase de filetón da eso. Bueno, pues ahí va quedando, mi gente, miren eso. Cebollita, todas sus cosas. Mucho aire, amor. No traje la espumadera, cabello yo aquí. Pero bueno, hay que resolver con lo que hay. ¿Huele rico? ¿Eh? ¿Qué está cocinado? Así va quedando, tuve que irlo virando con la cuchara porque se me quedó la espumadera. Vamos a ir echando para arriba ahí para no coger toda la grasa, ¿eh? A ver cómo le pongo al titi sin cebolla. Le pongo cebolla. No como. Se llama lo que se llama. No come, para que tú sepas. ¿A ti te va a dar y cebolla? Sí, claro. Vamos a ponerle ahí. Aparecía mucho, pero no. Va desapareciendo. Se está yendo. Uh-huh. Ya.
pasado ya con el DC el mulo, son casi las 5 de la tarde aquí, para que ustedes sepan. Así ya. Uno va de un lado para otro, pesca aquí, pesca allá, corre para aquí, mira qué. Ahorita nos pusimos a mirar estrellas de mar que habían por allá, qué sé yo, y cuando vienes a ver, se te fue el día. Le puse un poquito de queso, ahora le estamos poniendo mayonesa, limón, Titi. Limón, sí. ¿Quién dice que no, limón? Bueno, vamos a ver al que no miente, ¿ya? Me parece que le había echado un poquito, mira eso. Métele mano, caballo. Sécate las manos. ¿Con qué? Aquí, sécate un poquito. Mira que sabe eso. Aguántalo. ¿Está rico? Buenísimo. Dios mío, todavía yo sufriendo. Métele ahí, caballo. Vamos acá. Papi, prueba el mío. Dame, espítala. Prueba el mío. Prueba ahí. Y prueba tú. Prueba tú, papi. Ay, espérate. ¿Te gustó? A ver. Vamos a meterle ahí. Prueba, papi. Está rico. Y prueba el mío, que no tiene buenísimo. Esa cosa. ¿Qué no tiene el tuyo? Los onion. Vamos a probar el de Titi ahora, que si no. Más rico es que tata. Y si no te mojas mal las manos, mijo. Coge. Métele mano. Ahí va eso. No tenemos ni espumadera, mi gente. Estamos a los salvajes aquí, pero bueno. Pues nada, mi gente, eso es todo. Ahí nos quedamos haciendo taquitos. Si algo, a lo mejor le meto mano a la pigúa que está ahí adentro. Y seguimos haciendo taquitos. Bueno, este no es mala idea. Sí, ahí está la pues picúa. Hay cuberita. Podemos seguir dando. Lo malo que no tenemos ni espumadera aquí. Para hacer esto, este taco sí va a quedar heavy. Taco ese. Este es mi taco. Titi, bueno, Titi no come porque no le gusta la cebolla. ¿Tú bueno, quieres yo este, sí Titi? Como, yo sí como. No, porque tiene cebolla. Ah, bueno, me lo voy a echar cebolla ahora a todos los pescados. A comer yo solo. Papi. Todavía está comiendo, ¿no? Todavía lo está comiendo. No es fácil. Y no tiene cebolla. Este es tuyo, Dari. ¿Me te queda? ¿Me queda? Sí. Así que no pida. Bueno, mi gente, eso es todo. Ya casi ya está atardeciendo, pasando lo que queda de tarde con los muchachos aquí. Y ahorita cuando caiga un poquito más, pues a tirar para la casa. Pero no, se me olvidó, tenía que haber echado esto primero. Pero bueno, lo importante es que pasamos el día aquí juntos, pescamos, nos divertimos. ¿Le echaste? Sí, le eché. ¿Tú quieres ahora? Ay, me caí. Está. Y ya, eso es todo, de eso se trata, mi gente. Dicen que el orden de los factores no altera el producto, así que mira, para este sí no cierra, papá. Este no cierra. Tengo que hacerte uno para ti aquí. Vamos para allá. Brazo. El filete que cogimos era grande. Se estaba bueno. Pero chico, no quiero más nada. Esto al final, esto para meterse lo bajo, no puedo más nada. Está bueno, ¿eh? Ese pescado es fresco, mi gente. No es más nada, miren cómo están los tacos. ¿Qué más cosas? No sé qué. No sé, por ahí más taco esto, pero por lo menos una tortilla. Ahora, esto es riquísimo. Más rico que un. Bueno, familia, eso es todo por hoy. Nosotros vamos a seguir aquí compartiendo, pasándola rico. Y a ustedes, como siempre les digo, los quiero mucho. Gracias por estar aquí conmigo. Y los veo en otro video. Adiós.